Thank you all for coming tonight and having this important conversation with us. My name is Dora Jaquez, and I'm a mother at the DCP El Camino. I'm going to ask the question in Spanish, and you will have 2 minutes to respond. Comenzamos con la concejal Deb Davis. La Oficina de Asuntos de Inmigrantes provee liderazgo y apoya capacitación a través de los departamentos de la ciudad y con las organizaciones sirviendo a los residentes de la ciudad para asegurar que los inmigrantes son bienvenidos, apoyados y protegidos en San José. Ahora que usted ha escuchado las preocupaciones y prioridades de la comunidad, ¿cómo piensan que la Oficina de Asuntos de Inmigrantes y la Ciudad de San José puede proteger y apoyar a los estudiantes y a las familias inmigrantes? So there's actually a county office of immigrant relations and a new office in the city, the Office of Immigrant Affairs. So I actually would really encourage people to go to the more established county office of immigrant relations. It's a little bit difficult to explain. My concern with the city office is that it's duplicating the services for the county office, and there's a lot of additional coordination that has to happen and confusion for where people should go. So my feeling is that the county office of immigrant relations is the place to go, and the city, if someone calls my office, I will refer them to the county office, and that's because we have two different levels of government, and we have different services that we are supposed to provide. So in the city, we have to provide public safety, as well as like water and sewage and parks, and we do airport services as well. And the county actually provides social services and food assistance. They do things like children with child support services, those kinds of things. And so the county office is actually the one that should be providing those services. And in terms of from a budget standpoint, so I don't know how many of you know me, I'm a new council member, and my background is in economics and I got my master's in public policy. And for that, from that lens, I look at the city should not be supplementing its resources for the county services. But that all being said, in terms of what the city should be doing, is something that the chief of police, Eddie Garcia, has already done, and I support it, and the council supports it. He's there to protect everyone in the city, regardless of their station or status, and he's made that statement, and I think that's important. There's also another thing that I think is important in light of what's been happening since the election. I know many of you are attending the march on Saturday. There's also a forum put on by the Independent Police Auditor's Office, and there will be more, to talk about community trust in policing. And I think that's important to continue to have that dialogue in light of what's happening on the national stage. The city is very welcoming. We're a city of immigrants, and we're a county of immigrants, and the city is very welcoming. And so in terms of that, I just want everyone to know that the council has been very consistent in that message of wanting to make sure that we can help wherever we can. But I think that we should have the resources in our libraries, but pointing to the county services. Thank you. Thank you for your replies.
question for you. Would you be open to meeting with the community and learn a little bit more about what your office can do for the community? Thank you. Ahora mi pregunta para Jennifer Thomas. En dos minutos, por favor, responda. Los maestros tienen un papel importante en proteger a la comunidad. ¿Qué pueden hacer los maestros y la Asociación de Maestros de San José para asegurar que los estudiantes y las familias son incluidos y protegidos? Thank you so much. Thank you for the question. And I want to say thank you for the opportunity to be here. Many of my teacher colleagues are here. Could you please raise your hand if you're a teacher in San Jose Unified? Yay, thank you. Okay, put your hands down. I only have 2 minutes. Outside of our parents, there is nobody who loves a child more than their teacher. There is nothing that our teachers won't do for our students and for their families. Unfortunately, sometimes you need to ask or you need to let us know. What the San Jose Teachers Association is doing is training our teachers so that families don't have to ask, so that we can figure out what you need, so we can get information to you before you are so, or our families or our students are so afraid or so nervous or so anxious that they are seeking help outside of school. We are here for you 100%. If you or a family member or a student have questions about anything in this new administration, ask your teacher, because I'm going to be telling our teachers, if they don't know, they can ask me. What's also fabulous is we have two incredibly talented and committed school board members sitting right here, and we know where they are twice a month at 6 p.m., and our community shows up. They got questions, they demand action, they are available because they are the voice of the people. I'm proud to be president of the San Jose Teachers Association because, as we all know, organized labor has always fought for the people of this nation, and we will continue to fight for the people, not only of San Jose, not only of California, but for America. And we will not leave anybody behind. Thank you. Thank you so much for your reply. Finalmente, Trustee Teresa Castellanos y Susan Ellenberg, tenemos una serie de preguntas y ustedes deberán de tener un minuto y medio o so por cada pregunta. Yo voy a leer una pregunta y les daré tiempo de responder a ustedes antes de continuar a la próxima pregunta. Según escuchamos hoy de los estudiantes y en grupos pequeños, los estudiantes ahora se enfrentan con mayor violencia y exclusión por su raza, estatus migratorio, religión, orientación sexual, discapacidad o identidad de género sexual. Mientras el Distrito Unificado de San José considera en la semana que viene una resolución respondiendo a estas amenazas. En la resolución incluirán capacitación para los maestros, el personal y los estudiantes sobre cómo pueden intervenir y apoyarse uno al otro en contra del odio y la violencia. Buenas tardes. Yo digo que sí, la respuesta es que sí. Pero más de lo que diga la resolución, es más importante las acciones y las protecciones que implemente el distrito. Y les puedo decir desde ahorita, el distrito está comprometido a proteger a los niños, porque sin la protección los niños no pueden aprender. Entonces, ese es el compromiso que este distrito hace y está viendo en toda la estructura cómo mejor proteger a los niños. Y hemos dado entrenamiento a los parent liaisons para que sepan responder a preguntas migratorias. El sindicato de los maestros les acaba de decir que está entrenando a los maestros para poder responder a las preguntas. Y estamos creando un plan de comunicación para que haya respuesta para las familias que tengan temores. Entonces, más importante que lo que diga la resolución, que también es importante porque es un acto simbólico, es cómo enfrentamos dentro de la estructura la protección de los niños para que sobresalgan en su educación. Muchísimas gracias por su respuesta.
Sus Ellenberg. Thank you. I want to just add a couple of points to what Teresa said. There are some protections that are already built into the system that I want to make sure everybody knows about. The education code allows school principals to remove anybody from the campus who is creating any kind of disruption. So students and parents and teachers should know that when kids are on our campuses, they are safe. They are safe from intervention by immigration officers. They are safe from anybody who would want to come on the campus who doesn't have business there engaging with the students. Another way in which we keep our students safe is by engaging, Dev mentioned, with the county schooling services. We want to make sure that not only do we have trained teachers, but there are experts, whether it's in immigration law or in mental health services, other services that students need and parents need to be able to feel safe on our schools. We have a liaison from the county who is in our district office at the school, available to work with any of the schools to link families and students with services that they might need. I will reiterate what Teresa said. We are absolutely committed to the safety of our students. The resolution is, it's symbolic, but it's also important because it reaffirms publicly and in writing for our community that we stand with you. Thank you. Thank you for your replies. La segunda pregunta sería, ¿van a proveer capacitación y recursos para los padres de familia acerca de sus derechos en las escuelas? Esto lo contestaron brevemente, pero la pregunta sería, ¿estará incluido en el en lo que es el documento que se está redactando ahorita para ser aprobado la próxima semana? Me imagino que sí, yo no soy la que lo está redactando, tenemos personal que lo está redactando, pero lo que sí le puedo decir es que el entrenamiento ya ha empezado en las escuelas para que el personal pueda responder a preguntas básicas, no preguntas complicadas, pero sí preguntas básicas. Como distrito escolar hay entrenamiento seguido para los maestros, igualmente hay entrenamiento seguido para los directores de las escuelas. Se reúnen una vez al mes para hablar qué está pasando en las escuelas, cuáles son los temas que hay que hacer. Igualmente les digo que yo he visto que hay entrenamiento en las escuelas entre los niños para hablarlo del bullying y de las amenazas y lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Entonces, sí les puedo decir con toda confianza que el distrito escolar está comprometido, no solamente de palabras, sino de acción, en asegurar la seguridad de nuestros niños. La tercera pregunta sería, ¿usted se comprometería a no permitir la entrada de ICE en edificios y facilidades del distrito y a no compartir ningunos datos con ICE? La respuesta es que sí, pero como póliza que existe a nivel nacional, hay ciertos lugares donde no puede entrar inmigración. Inmigración no tiene derecho a entrar a las escuelas y no tiene derecho a entrar a las iglesias. Son nomás para dejarlos saber que eso ya existe a nivel nacional. Pero como distrito, igual nos comprometemos a no permitir eso, si llegara la cuestión. Muchísimas gracias por su respuesta. Para dar un resumen de sus respuestas, para la Oficina de Asuntos Inmigrantes y que son las oportunidades concejales, la concejal Davis dijo, la oficina del condado debe de proveer los servicios para inmigrantes, no la Oficina de Asuntos Inmigrantes en la ciudad. Ella va a venir con nosotros para poder a aprender un poquito más de la comunidad y a estar con nosotros. ¿Qué? Para el papel de los maestros en el sindicato, Jennifer Thomas dijo,
que los maestros van a proteger a los estudiantes y a trabajar con los, con la comunidad. Entrenamiento para los maestros, el personal y los estudiantes sobre cómo pueden intervenir. Susan dijo sí y Teresa dijo sí. Entrenamiento de los padres sobre los recursos y derechos que provee el distrito para los padres. Susan dijo que sí y Teresa dijo que sí. Y para cooperación con ICE, Susan dijo que sí y Teresa, la inmigración no puede entrar. Y muchísimas gracias por sus respuestas y por su participación. Gracias a todos por su participación. Hoy es en nuestro diálogo. No sabemos exactamente lo que pasará en un futuro, pero sabemos que somos más fuertes juntos. Para cerrar, tengo una reflexión. Se llama Oración del Inmigrante. Señor nuestro, gracias por permitirnos reunirnos en esta tarde, en este lugar. Danos el valor y la información que necesitamos para continuar nuestro destino y mantener las ilusiones como aquel día que marchamos de nuestra tierra y llegamos aquí llenos de sueños y esperanzas de un futuro mejor. Protégenos, Señor, guía nuestros pasos, concédenos tu luz, tu claridad en los oscuros abismos que hemos de recorrer. Dale paz a nuestra alma en los duros momentos de debilidad, cuando la tristeza y la nostalgia se apodere de nuestro ser. Pero protege también a nuestros seres queridos que dejamos en nuestra tierra. Disminuye su dolor y tristeza por nuestra ausencia. Dale, Señor, tu consuelo y renuévale su fe. Te pedimos, Señor, tu santa protección, que sea corto el tiempo que te espera, de lo que ansiamos que pronto reine la justicia y la libertad social, para que se haga realidad nuestros sueños y anhelos y que den frutos nuestros esfuerzos y sacrificios. Padre nuestro, en ti confiamos y hacia ti caminamos. Enseñemos cómo trabajar para lograr nuestros sueños. Abre nuestra mente, alma, corazón. Amén.